Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a hacer un reconocimiento de los puntos del plano y de las rectas que se originan al unir dos puntos de un plano. Bueno, vamos a ver. Acá fíjate que tenés los ejes coordenados. X, habitualmente le llamamos al eje horizontal, se llama eje de abscisas. Y el eje vertical, que le llamamos eje de las ordenadas. Bueno, mira, si yo te pido que me ubiques el punto, a ver, A. Este punto A es menos 2, 5. Perdón, menos 2, menos 5. Menos 2, menos 5. Bueno, el primer valor que tenés es el que corresponde al eje de las X. Y el segundo valor siempre, 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 no en este ejercicio, siempre. El primero de los valores es el que corresponde al eje de las X. Y el segundo le corresponde al eje de las y. Quiere decir que este punto del plano está ubicado en menos 2 de las x, fíjate acá tenés las x, acá está el 0 de la x, menos 1 y menos 2, y de menos 2 vamos a ir hasta menos 5. A ver, vamos despacito, acá tenemos, fíjate acá menos 1 para la y, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Ahí está. Fíjate cómo acá confluyen menos 2 de x con menos 5 de y. Este es el punto A. ¿Ves? Este es el punto A. Bueno, vamos a ubicar otro punto. A ver, el B. Vamos a ubicar el punto B, que tiene coordenadas 7, punto y coma 4. Quiere decir que cuando la x vale 7, la y vale 4. Bueno, vamos a buscar la x7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La última, bueno. Y ahí ves, vamos a subir hasta que la y valga 4. Vamos a aplicarle la liñita, esto hay que hacerlo muy prolijo, si no sale mal, ¿eh? Y ahora vamos a buscar que la y valga 4. Acá ves, la y vale 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acá la y vale 4. Bueno, a ver. Tiramos una línea y este punto del plano refleja el hecho de que cuando x vale 7, la y vale 4. Este punto del plano es el punto B. Bueno, sigamos. A ver, ubiquemos ahora el punto C. El punto C, lo vamos a anotar acá. El punto C es menos 3 menos 2. Quiere decir que cuando la x vale menos 3, la y vale menos 2. Bueno, ubiquémoslo, a ver. Menos 3 de x. Acá tengo 0, menos 1, menos 2, menos 3. Y ahí, en menos 3, tengo que bajar hasta menos 2, ¿eh? Así que con mucha prolijidad vamos a bajar hasta menos 2. Acá tenés en la y menos 1 y menos 2. Y acá tenés el punto del plano, ¿ves? Este es el punto C, ¿eh? Bueno, vamos a un último punto. El D. El punto D está ubicado en el valor de x, 3, y el valor de y, menos 4. Entonces, vamos a partir de un valor de x de 3. Acá tenemos 1, 2, 3, de acá. Y la y va a ser menos 4, o sea que vamos a bajar hasta menos 4 de y. Vamos a hacer, ahí está. Fíjate que acá y vale menos 1, menos 2, menos 3, acá y vale menos 4. Entonces ahí vamos a aplicar una línea que se intersecte con la anterior, ¿no? Y acá nos va a dar el punto D. Bueno, ahí tenemos ubicados los puntos del plano, ¿ves? Cuando vos ves este punto, ¿qué decís? X vale 1, 2, 3, pero y vale menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por eso este punto es el 3, menos 4. Bueno, vamos a ver las rectas que se pueden unir. Vamos a unir el punto A con el punto B. Eso lo vamos a llamar recta M. A ver si me sale, porque yo acá en el pizarrón, este, y con la tiza, no es tan fácil, ¿eh? Vos en la hoja con papel cuadriculado te va a salir bonito, pero a mí me sale como me sale, ¿eh? A ver, por el tamaño de la tiza, bueno, porque no tengo una escala apropiada. Ahí está la recta M. Bueno, la recta M une los puntos A y B, ¿eh? Y vamos a trazar otra recta, la recta R, que une los puntos C y D. A ver, vamos a correr un cachito acá esta letra C, la vamos a poner de este lado. Y en la letra D también la vamos a correr. Y vamos a unir los puntos C y D. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a encontrar?
vamos a encontrar los puntos de intersección, donde se cortan la recta M con la recta R. Bueno, acá en mi dibujo se cortan acá, ¿ves? Acá. Y este punto donde se corta la recta M con la recta R, las dos rectas, fíjate, ¿qué coordenadas tiene? Primero, sobre el eje de las X está el 0. Acordate que primero se escribe el eje de las X. Y ahora vamos al eje de las Y. Menos 1, menos 2, menos 3. Esas son las coordenadas del punto de corte entre la recta M y la R. Bueno, vamos a buscar, a ver. Ahora sí te pido que uses vos tu dibujito bien hecho. Vamos a buscar puntos de la recta M. A ver, que no sean ni A ni B, ¿no? Bueno, a ver, fíjate acá, un punto de la recta M. Esta es la recta M, ¿no? Acá se ve claramente que cuando X vale 0, Y vale menos 1, menos 2, menos 3. Este es un punto de la recta M, ¿eh? Bueno, a ver, otro punto de la recta M. Acá, acá. Acá se ve claramente la recta M que cuando X vale 1, 2, 3, la Y vale 0. Porque fíjate que acá ni subís ni bajás, ¿eh? Bueno, y a ver, si no sé, si podemos llegar a ver otro punto de la recta M, a ver si lo podemos ver. Bueno, mira, yo te marco cualquiera. Vos después fíjate si en tu escala te da o no te da lo mismo. Acá voy a elegir, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5. Este valor de X voy a elegir 5. Voy a levantar una línea hasta 5 y voy a ver dónde corta al eje de las Y. Y lo corta acá, ¿eh? Para 5 da 2, ¿eh? Acá tenemos el tercer punto, cuando X vale 5, Y vale 2. Bueno, ahí tenemos marcado 3 puntos sobre la recta M. Bueno, vamos a marcar 3 puntos sobre la recta R, ¿eh? Bueno, a ver, sobre la recta R, ¿qué es esta? El primer punto es este, chicos, lo voy a marcar. 0 para las X, fíjate, para esta recta R. Cuando X vale 0, Y vale menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, vamos a un segundo punto. Para la recta R. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá estoy viendo 1. Fíjate, este punto de la recta R, a ver. No, acá no lo veo, acá no lo veo. Bueno, a ver. Vamos a 2 de X. Para 2 de X, ahí tiro la línea. Para 2 de X, ahí corté la recta R, este es el valor de Y, que la verdad no lo llego a visualizar, ¿eh? Fíjate, cuando X vale 2, a mí en el dibujo, cuando X vale 2, Y vale menos 3,5, ¿eh? Pero bueno, vos verás en tu dibujo si te da ese valor o no, la mitad entre 3 y 4. Bueno, sigamos con la recta R, a ver. Tomemos, no quiero hacer mucho lío, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver para 6, ¿qué nos da para 6? A ver, tiramos una línea en 6, cortamos a la recta R y nos venimos acá. Ahí está. Fíjate, este punto de la recta R tiene un X igual a 6 y fíjate la Y cuánto vale. En mi dibujo vale menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Eh? Bueno, y ahí tenemos ubicado, pero hacelo con mucha prolijidad. ¿Eh? No es nada del otro mundo. Una vez que ubicás el valor de X, subís o bajás y encontrás el valor de Y. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las llegan a Facebook, WhatsApp, Instagram, al medio que vos quieras. Pero no te quedes con dudas. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.